We, we are about to start our fourth and final hearing this morning. Well, it's now afternoon. Um, on this, the 21st day of March. And um, this is a hearing on the situation of human rights, of the human rights of people of African descent in Cuba. Um, the hearing was requested by the International Institute on Race Equality and Human Rights and the Citizens Committee for Racial Integration. Um, the participants, we don't have the names on the list, but if I, I would just ask you, if when you are speaking, if you could state your name for the record, and. Um, the, your organization and so on. Um, the participants, the uh, petitioners will have um, 25 minutes to make their presentation and then um, we might comment and ask questions, and then you'll have some time as well to make closing statements. Um, we are, You must look out for these flags, time flags. When you're running out of time, you will be warned. Uh, so, 25 minutes, and with that, let us start the proceedings. Thank you. Buenas tardes, excelentísimo comisionado, señora Margaret McConnel, relatora sobre afrodescendientes y contra la discriminación racial, Señora Esmeralda Arrozemena, relatora para Cuba. Personal de la Secretaría de la Comisión y damas y caballeros presentes. Mi nombre es Juan Antonio Madrazo Luna, vivo en La Habana, soy defensor de derechos humanos y represento al Comité, Nacional, Comité Ciudadano por la Integración Racial. Somos una plataforma de la sociedad civil cubana que, desde un, desde un enfoque diferencial de derechos humanos, trabajamos sobre en la esfera pública sobre la ampliación de la problemática racial cubana. Señores comisionados, somos ciudadanos afrocubanos que dentro de los principios de no discriminación queremos, al igual que el Estado, contribuir a que nuestra sociedad esté libre de discriminación y raci racial y racismo y que la diversidad se desarrolle en un espacio natural. Todo lo que hacemos lo realizamos de, de forma pacífica y dentro de un esquema de valores y principios consagrado en la, univer en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hoy, 21 de marzo, es un día especial para nosotros, los defensores de derechos humanos comprometidos en la lucha contra el racismo y la discriminación racial. Lo cual agradecemos mucho el interés de esta honorable comisión en conocer la situación actual de derechos humanos de los afrodescendientes cubanos. La información que le estamos presentando a la comisión es el resultado de un proceso de investigación colectivo que hemos estado desarrollando durante dos años en la isla, con una participación de 12 investigadores y activistas. También se ha venido consolidando una base de datos que documenta 187 casos de violaciones de derechos humanos contra población afrocubana. El Estado cubano ha asumido obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y ha reconocido ante organismos internacionales como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ser su compromiso en luchar contra la discriminación y el racismo, pero el Estado no está dando cumplimiento a ninguno de los compromisos adquiridos. La invisibilidad estadística de los afrocubanos es un primer problema que queremos destacar. ¿Cuántos son los afrocubanos? Las estadísticas oficiales del último censo de 2012 no responden adecuadamente a esta pregunta. Primero que todo, porque en la realización del censo no se usa la pregunta de autoidentificación. Y. Segundo, porque las categorías aplicadas separan a los negros de los mestizos, siendo estos últimos también afrodescendientes. Por lo tanto, y a pesar del su registro, una aproximación al número total de afrocubanos debe incluir tanto a negros como a mestizos. El segundo problema surge del proceso de cambio que experimenta hoy la sociedad cubana en el marco de las actuales reformas económicas. La reforma hoy profundiza las disparidades raciales en el mercado laboral emergente, tanto privado como estatal, y tiene un impacto negativo diferenciado en la vida social, económica y política de la comunidad afrodescendiente, pues la propia reforma económica también opera desde contexto racializado. Los efectos indeseados de la reforma económica se traducen fundamentalmente en desigualdad extrema pobreza, lo cual lo hemos estado documentando a través de nuestras investigaciones. Otro problema que abordaremos es la represión que afecta a todos los miembros y activistas de la sociedad civil cubana, que tienen una opinión diferente. Independientemente del color de la piel, la violación a los derechos humanos afecta a todos los que piensan diferente, pero en el caso de los afrocubanos, las violaciones tienen particularidades e impactos diferenciados específicamente afectan nuestras posibilidades individuales y colectivas para contribuir a eliminar la discriminación en nuestra sociedad. Uno de los casos recientes más notables es el de la abogada cubana Larissa Diversen y la institución que dirige Cubalex, en la cual el castigo es diferenciado con relación a otras iniciativas de la sociedad civil, pues la narrativa oficial sistemáticamente pregona que los negros debemos estar agradecidos a la revolución pues fue ella quien nos hizo persona y no se nos permite disentir. A continuación, mi colega Martadela Tamayo González los ilustrará con algunos de los hallazgos en nuestras investigaciones. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Martadela Tamayo González, soy defensora de derechos humanos y miembro del Comité Ciudadano por la Integración Racial. Una valoración sobre la situación de los derechos humanos de los afrocubanos debe comenzar por reconocer que somos un grupo poblacional en desventaja respecto a. Al resto de la sociedad, producto de la persistencia de patrones de discriminación racial estructural. La plena garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, en nuestro caso, continúa muy distante, especialmente para las mujeres afrocubanas y las comunidades en condición de pobreza. A continuación, presentaré algunas valoraciones sobre esta situación de marginalidad y ausencia de garantías de derecho. La creciente pobreza en Cuba tiene rostro afrocubano. Durante muchos años Cuba fue vista como una sociedad en que la pobreza no existía y en que todos los ciudadanos tenían satisfechas sus necesidades básicas. Para los afrocubanos esta garantía dejó de existir hace muchas décadas. Desde los 90, en varias ciudades, incluyendo La Habana, se han venido consolidando asentamientos marginales habitados mayoritariamente por población afrocubana donde habita el desempleo, la, crima, la criminalidad, la violencia doméstica. El CIR ha realizado un trabajo comunitario e investigativo en varios de estos asentamientos en el municipio de San Miguel del Padrón, en la provincia de Habana, específicamente en los Mangos, Dolores y el Tropical. En este último, el 95% de la población es afrocubana, con una representación significativa de 3.820 mujeres. En este desarrollamos encuestas a 70 mujeres, realizamos 15 talleres con participación de 200 habitantes y algunas entrevistas en profundidad. La feminización de la pobreza es la característica más significativa de la situación de marginalidad en esta comunidad. La mayoría de los hogares tienen jefatura femenina, estas mujeres literalmente no descansan, durante el día desempeñan actividades económicas de muy bajo estatus como vendedoras ambulantes de útiles del hogar y realizan actividades domésticas e informales para completar sus ingresos y muchas enfrentan violaciones domésticas. Quisiera destacar los efectos psicológicos y emocionales de esta situación de marginalidad en las mujeres. En las encuestas y en las entrevistas que aplicamos pudimos comprobar que la mayoría tiene muy baja valoración sobre sí misma están convencidas que no tienen las capacidades o las posibilidades para acceder a otro tipo de empleo y sienten que el hecho de ser negras constituyen el principal obstáculo para su mejoramiento. Muchas de estas mujeres, al igual que la mayoría de la población de estos asentamientos, provienen de las provincias del oriente de la isla de Cuba, pero su situación de marginalidad se va agravando con la represión del Estado que les viola el derecho a la libre circulación y residencia. Es muy frecuente que para los afrocubanos provenientes de otras regiones sean detenidos y deportados en virtud del decreto 217 de 1997. El Estado cubano continúa negando esta situación de marginalidad con el uso del término pobreza con amparo, la cual intenta minimizar la grave situación que enfrentan muchos afrocubanos y afrocubanas. A continuación, le cedo la palabra a mi colega Maricel Nápoles. Buenas tardes, señoras comisionadas. Mi nombre es Maricel Nápoles González. Soy periodista e investigadora independiente, vivo en Santiago de Cuba y invitada del CIR. El derecho al trabajo de amplios sectores de la población afrocubana está siendo severamente amenazado por la persistencia y profundización de disparidades raciales en el mercado laboral. Miembros de la Sociedad Civil Cubana, periodistas y académicos independientes realizaron seis investigaciones sobre el tema, los hallazgos de cuatro de los cuales compartiremos hoy. En Santiago de Cuba fueron estudiados 12 restaurantes asentados en vecindarios con gran acceso al turismo cubano, al turismo foráneo. Ahí se encontraron claras estratificaciones raciales. Por pues las personas de piel más clara ejercen los mejores empleos con altos salarios. Se comprobó la minoritaria representación de personas negras en servicios directos al público. En los mejores trabajos se observaron 16 empleados blancos, 24 mestizos y solo 3 negros. De los 12 propietarios, 6 eran blancos y 6 mestizos y ninguno negro. El estudio también reveló cómo las opiniones subjetivas de los empleadores jugaban un papel importante en esta estratificación. En Santa Clara se realizaron encuestas a 120 residentes del barrio del condado, hallándose evidencia conclusiva con otros estudios de una baja participación de la población negra y mestiza en la economía privada cubana siendo preponderantes en actividades de autoempleo, generalmente sin acceso a la moneda convertible o al turismo. En la muestra seleccionada, más hombres que mujeres participaban de esta economía privada y más blancos que negros y mestizos se dedicaban a estas actividades. Las mujeres negras tenían el índice más bajo de cualquier otro grupo en la muestra. En cuanto a las actitudes de los sujetos acerca de la participación en las actividades más lucrativas del sector privado, se citó el color de la piel como factor determinante para, enfrentar, para entrar a este sector. La mayoría de estos sujetos consideraron que era imposible para los negros iniciar su propio negocio debido principalmente a la falta de recursos financieros, pobres condiciones habitacionales y estereotipos históricos sobre las labores de los afrocubanos. Un segundo informe realizado en Santiago de Cuba se adentró en un perfil ocupacional tradici tradicionalmente realizado por las mujeres afrocubanas, al caracterizar el oficio de auxiliar de limpieza en el mercado laboral estatal, la labor menos apreciada dentro de esta economía. La investigación contextualizó históricamente esta labor, señalando un ciclo intergeneracional de pobreza donde los prejuicios raciales y estereotipos arraigados sobre las actitudes de las afrocubanas para ciertos tipos de trabajo contribuyeron a la preponderancia de este grupo étnico en su desempeño, hecho que se reafirma con el dato de que de las 31 mujeres estudiadas, solo una era blanca. El estudio también proveyó evidencia de las deplorables condiciones de trabajo en que se desempeñan estas mujeres. Aportó evidencia de que, a pesar del alto nivel educacional alcanzado por muchas de ellas, no les era posible alcanzar empleos acordes con sus calificaciones, viéndose obligadas a recurrir a este precario oficio como último medio de supervivencia dentro del mercado formal. El último estudio se enfocó en el derecho a la sindicalización, sobre el cual el Estado cubano ha ratificado compromisos ante la OIT. Aquí también se encontraron impactos diferenciales negativos sobre la población afrocubana. El Estado cubano continúa limitando la posibilidad de crear sindicatos diferentes a los oficiales. Y es precisamente en los sindicatos independientes donde la gran mayoría de afrocubanos busca articularse para defender sus derechos. Estos sindicatos agrupan cerca de 500.000 trabajadores. La violación de los derechos sindicales a través de la represión tiene impactos diferenciales sobre los afrocubanos. Según testimonio de cientos de sindicalistas afrocubanos en todos los territorios del país, a la represión física y psicológica sufrida durante las detenciones o encarcelamientos, hay que agregarle el linchamiento moral que traen aparejadas expresiones como negro malagradecido, si a ti la revolución te hizo gente entre otras que ofenden la dignidad humana y muestran el desprecio que sienten por los afrocubanos afro muchos represores. Todas estas investigaciones demuestran la situación de desventajas laborales en que se encuentra la población afrocubana. Le cedo la palabra a mi colega Fernando Palacio. Buenas tardes. Me llamo Fernando Palacio Mogar, vivo en La Habana. Soy miembro del Comité de Ciudadano por la Interacción Racial CIR y Coordinador Nacional del Centro de Estudios, Liderazgo y Desarrollo CELIDE. En mi presentación... Voy a ofrecerles un análisis sobre la situación de los derechos de libre asociación y a la libertad de expresión y opinión. El trabajo del CIR y de cualquier otra organización comprometida en combatir la discriminación racial sigue siendo obstaculizado por el gobierno cubano. Nuestros derechos a la libre asociación y a la libre expresión y opinión son violados en forma sistemática. Es cierto que este tipo de violaciones son sufridas por otros grupos de, la, de activistas de derechos humanos en la isla, pero... En el caso de los afrocubanos y las afrocubanas se registran características e impactos particulares. Quisiera compartir, con ustedes, quisiera compartir con ustedes algunos análisis que precisamente permiten entender esto. Y lo primero a destacar es que nuestro derecho a la, a la libre asociación se ve vulnerado a través de la negación al reconocimiento legal de nuestras organizaciones. Ejemplos claros que ilustran esto son, por ejemplo, el CIR, Cubalex y la Cofradía para la Negritud. Son organizaciones que han solicitado su legalización como organización de la sociedad civil y han recibido, en el mejor de los casos, como respuesta un no, con la justificación de que en la isla no hay racismo, pese a que el gobierno cubano ha reconocido que sí lo hay, o simplemente no han recibido ninguna respuesta. Segundo, la seguridad del Estado impide las actividades pedagógicas y políticas montando operativos policiales para prohibir a las personas. Participar y detienen a los activistas y miembros como si fueran criminales comunes. En cuanto a la libertad de expresión y opinión, los periodistas independientes y activistas de derechos humanos que informan sobre realidades del país, especialmente sobre racismo y la situación de marginalidad de las personas afrocubanas, sufren violaciones del derecho, son detenidos arbitrariamente y son amenazados con la cárcel. Y cuando estos periodistas independientes y activistas afrocubanos eh, son, eh, son negros, hay más. Eh, violencia implícita y hay una, una mayor expresión ra racista por parte de la policía. En ocasiones, los activistas también sufren acoso y revisiones es, 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 exhaustivas al salir y entrar al país. Se le decomisan materiales relacionados con los derechos de las personas afrodescendientes, calificados de subversivos por el gobierno, incluso declaraciones universales de derechos humanos y constitución de la República de Cuba. Quiero citar eh, a, a los comisionados dos casos emblemáticos de violaciones de libertad de expresión y opinión y la libertad a la libre asociación, y son los casos de Manuel Cuesta Morúa y Rosa Avilés. Manuel es un historiador y politólogo, líder del partido arco progresista. Fue detenido el 28 de enero del 2014 bajo la acusación de atentar contra la paz internacional, principalmente por sus escritos sobre el tema racial, y se le abrió un proceso judicial para encarcelarlo. Le, el segundo ejemplo es la periodista afrocubana Rosa Avilés. Fue detenida el 24 de febrero del 2017 en La Habana, donde residía ella. Fue deportada a su natal Camagüey y amenazada con que se le quitaría a su hija tras poner en internet un video que mostraba a un policía golpeando a un joven negro esposado. Justo antes de venir a esta audiencia, los miembros de Cir Juan Antonio Madrazo Luna, Matadela Tamayo y quien les habla. ...fuimos retenidos por las autoridades aduanales... ...al preguntarle a nosotros... ...que cuál era el motivo... ...no tuvieron ninguna respuesta... ...porque no existía ese motivo... ...tuvieron que permitirnos continuar el viaje... ...lo anterior no es un hecho aislado... ...nos ha sucedido a los tres en reiteradas ocasiones... ...en mi caso particular... ...desde el 2013 que fue cuando el gobierno cubano... ...permitió viajar sin requerir permiso de ellos... ...hasta el presente me han retenido y revisado... ...en el aeropuerto más de 15 veces... A continuación, le cedo la palabra a mi colega Jorge Amado. Buenas tardes, señores comisionados. Me nombro Jorge Amado Robert Vera. Resido en la ciudad de Santiago de Cuba, una ciudad mayoritariamente poblada por afrodescendientes. Mi trabajo como activista consiste en escribir temas relacionados con la problemática racial en mi país y los derechos humanos. Colaboro con algunos medios alternativos y dentro y fuera del país. Y con el Comité Ciudadano por la Integración Racial desde hace aproximadamente seis años. En el desarrollo del activismo he sido objeto en diversas oportunidades de detenciones arbitrarias, amenazas e intimidación por parte de la policía política. Por ejemplo, el día 3 de abril del año 2016, cuando regresaba a mi ciudad procedente de la provincia de Matanza, el ónibus en que viajaba fue detenido en la localidad de los Ríos, en el municipio de País de la provincia de Santiago de Cuba, por los agentes de la policía política Julio Fonseca y Eloy Ferro. Luego fui conducido de manera violenta a un carro de patrulla, fui esposado y empujado de forma agresiva. Luego fui trasladado a la unidad de la policía de dicha localidad y en esa unidad fui despojado de toda mi pertenencia y sometido a un intenso interrogatorio y amenazado por parte de mis cautores. Específicamente me dijeron que me iban a llevar a la prisión por propagar noticias falsas y propaganda enemiga. Durante mi detención me confiscaron mi computadora personal una impresora, tres teléfonos, que no se me, no se me entregó a todo ocupación, lo cual impidió que posteriormente presentara una reclamación legal y hasta el día de hoy no se me han devuelto los objetos incautados. Horas después fui trasladado a la ciudad de Santiago de Cuba, específicamente a la unidad número 2, acusado de un supuesto delito de receptación, permaneciendo por un periodo de 36 horas en dicha unidad. Después fui conducido a mi hogar donde se me efectuó un registro a mi domicilio sin ninguna... Sin ninguna orden judicial que la autorizaba, se me confiscaron literatura, manuscritos y documentos de carácter personal. Y sobre esa confiscación, tampoco se me dieron alta de ocupación. Durante media tensión, la policía allanó la vivienda del activista Iván Castillo, confiscando otros medios de trabajo que allí tenía. Por ejemplo, cinco impresoras, una computadora portátil y cinco remas de papel. Días después de este incidente, siguiendo los conductos regulares, me dirigí a atención a la ciudadanía oficina que supuestamente defiende los derechos de las personas que se sienten vulneradas, para quejarme por el trato recibido. Esta oficina me remitió a la, a la Fiscalía Provincial para que planteara la reclamación y así lo hice. Y la respuesta después de un mes fue que no tenía ningún derecho a reclamar sin ninguna explicación adicional. También a raíz del incidente me dirigí a la unidad de operaciones para recoger los elementos que se me había confiscado. Solo se me devolvió la ropa y la billetera. El intendente de esta unidad se expresó en los siguientes términos. Este enero de mierda no va a publicar más en ningún periódico. Como consecuencia de este arbitrario, no he podido continuar realizando mi trabajo de forma adecuada. Y este tipo de accidente no es aislado. Ejemplifica lo que sucede de forma sistemática a muchos activistas que trabajan sobre el tema racial en la base de datos que venimos consolidando. A continuación, le cedo la palabra a mi colega Juan Antonio Madrazo para que ponga nuestras recomendaciones. Sí, nosotros los peticionarios, primeramente, queremos también darle la bienvenida al señor Edison Lanza, relator especial sobre libertad de expresión. Solicitamos a la, a la Honorable Comisión Interamericana. Oh, <laughs> solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana que se pronuncie públicamente y denuncie las violaciones de derechos humanos de los afrodescendientes en Cuba, que invita al Gobierno de la República de Cuba a integrarse al sistema interamericano. Que inste al Estado que permita visita in loco de esta honorable comisión. Que inste al Estado cubano a, re a revisar sus marcos jurídicos y los concilie con las normas internacionales relativas de los derechos mencionados y que actúe enérgicamente para erradicar la discriminación racial en la isla. Que inste al Estado a ajustar políticas y programas que aseguren la inclusión y la equidad social hacia los grupos más vulnerables poniendo en práctica políticas de acción afirmativa que garanticen mayor oportunidad para los afrocubanos. Que inste al Estado cubano a poner en marcha la, la, la promoción de programas preventivos y educativos que contribuyan a reducir los estereotipos y perfiles raciales que son aplicados en el mercado laboral emergente. Que inste al Estado cubano que establezca espacios plurales. De debate sobre la problemática racial en lo que se pueden analizar abiertamente el tema sin que los ciudadanos sean perseguidos y hostigados por esto, que incluya la información aportada en el capítulo 4 de su informe anual. Muchas gracias. Special, <laughs> yes. We had, we had. You know, so men disappear sometimes, and women have to go and look for them. That's what happened in this case. <laughs> anyway, we're so happy to have him here. But first, I think I, I, I as is traditional, I call on the country rapporteur, and um, to do her interventions. Bueno, eh, muy buenas tardes a los eh, peticionarios de esta, de esta audiencia con una temática tan importante eh, para el conocimiento de la comisión. Eh, yo aprovecho esta, este momento, eh, nuestra transmisión en internet para expresar, como lo hemos hecho en momentos anteriores, situaciones anteriores, la no presencia del de Estado de, de Cuba, eh, porque este espacio representa para nosotros precisamente la oportunidad de escuchar a, a, a las partes que están presentando eh, una, una realidad. Y seguimos invitando al Estado de Cuba de darnos esa eh, posibilidad de, de visitar el país, de poder eh, tener un acceso a la información del de ilustre Estado de Cuba que nos permita tener un manejo eh, de, de comparación de las informaciones que se nos presenta. Yo debo expresar mi, 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 mi gran preocupación y, y también consternación con eh, algunas de las cosas que ustedes nos han planteado. Yo quisiera eh, eh, fijar en materia de, eh, de la discriminación en, en el ámbito eh, laboral eh, de, manera, de manera integrada. Eh, con, con exigencias muy puntuales respecto del grupo de afrocubanos. Eh, si, si hay alguna normativa que pudiera servirnos de evaluación de eh, cuánto de, de, de no cumplimiento de las propias leyes del país, eh, a, a qué decir, de los instrumentos internacionales eh, que hayan sido ratificados por el Estado de Cuba eh, para, para tener esa, esa relación. Quisiera también, eh, no, no lo escuché, eh, no sé si se me llegó a pasar, pero eh, la diferenciación que se está haciendo con eh, el grupo... Eh, Decían que no, no, no se tiene por censo un número exacto de cuántos afrocubanos son. Creo que ese es un trabajo que, que habrá que hacer. Eh, invito a la sociedad civil que, que haga un, un esfuerzo en esa línea. Pero en esa constitución del grupo, mujeres, pero también están el tema de los niños, niñas adolescentes en, en, en una situación eh, que, que puede representar factores de vulnerabilidad muy, muy graves, como son pobreza, exclusión, eh, y si también hay alguna, al, al, algunas disposiciones normativas que nos, que nos ayuden a medir eh, lo, los grados de incumplimiento por parte del Estado de de, de los derechos consagrados a todos los ciudadanos del país. ¿no? Que aquí es integrar eh, la, la, la exigencia, la demanda ciudadana del de cumplimiento de los derechos que el propio Estado de Cuba reconoce. Y, y, y para, para el grupo de los adolescentes me gustaría tener eh, alguna caracterización de cuáles serían los principales... Eh, problemas que esté enfrentando este grupo eh, y, y agradecerles esta, esta posibilidad de recoger esta información tan importante. Gracias. Gracias, Margaret. Quiero, en primer lugar, pedir encarecidamente disculpas por... No haber estado presente durante toda la, la audiencia. Este, teníamos audiencia, eh, reuniones de trabajo con organizaciones de la sociedad civil en, que se nos habían un poco este, juntado con, con, esta, con esta audiencia, pero le agradezco a Margaret haberme, haberme convocado. Eh, muchos de ustedes ya nos, me han visto y, y nos conocen. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión tiene un, un compromiso absoluto con la situación de falta de libertades fundamentales en, en Cuba y este, tenemos muy presente que impacta eh, no solo en los periodistas y las periodistas cubanas, sino también en los defensores y defensoras de derechos humanos. Justamente en este momento estábamos hablando de una serie de, de casos y la necesidad de priorizar algunas denuncias que hemos recibido este, sobre eh, utilización de de normas penales absolutamente ambiguas como tipos de, de sedición, de este eh, cuestiones de, digamos, que, que penalizan eh, lo, lo ideológico, que penalizan la seguridad o que protegen en exceso la seguridad nacional como una forma, digamos, de acallar o silenciar voces que denuncian situaciones que eh, no tienen que ver exactamente con, con cuestiones políticas, sino con la defensa de los derechos humanos. Así que algunos de los ejemplos que llegué a escuchar de ustedes. este. son muy útiles para, para esto. El informe anual de la relatoría eh, tiene un especial foco este año en, en las cuestiones que están sucediendo en Cuba, este, fortalecimos el monitoreo sobre la situación de Cuba, este, así que de, de, de igual modo este, manifestarles que la información que ustedes acaban de, de presentar y, el, y, y las represalias que están de algún modo eh, padeciendo, también nuestra solidaridad en ese sentido, este, por defender los derechos, digamos, de un colectivo. Eh, invisibilizado eh, son parte de, de, también de, lo, de, los, de las informaciones que vamos a, a incluir en, en nuestro monitoreo. Al, algunas preguntas para que ustedes tal vez puedan ampliar ahora en la ronda de, de este, digamos, de contestación que van a tener o, o, o que nos hagan llegar información y tienen que ver también con el acceso a los medios de comunicación de la comunidad afrodescendiente. Esto es eh, en, los, en, en, en los medios que, que existen en Cuba ya sean oficiales o sean este, medios independientes. Eh, digamos, ¿qué porcentaje de eh, los directores o directoras, de también los periodistas o periodistas son afrodescendientes? Un, se contempla esta, esta situación. El acceso a Internet, ¿verdad? Hay un, en nuestra América muchas veces hay un, un, eh, una selectividad, una brecha entre. Eh, quienes pueden acceder a Internet y quienes no, y muchas veces los sectores más vulnerables, los grupos más vulnerables tienen menor acceso a Internet y a los beneficios que supone Internet. Y si ustedes tienen alguna estadística, alguna información también respecto a esto, y obviamente este, los casos que, que nos mencionaron, nos gustaría tener, eh, en fin, el detalle, copia de los expedientes y, y demás. Muchas gracias. Um... I just have a couple of things to mention and, and deal with. Um, firstly, I wish to say I'm very, very happy that this hearing, this hearing, I'm, I have to talk closer to this thing, this hearing is, was accepted. Um, when um, I, w I was asked about it and suggested that we have it, the other commissioners readily accepted and agreed that we should put it because we have a lot of applications for hearings and and I think it's less than a third which are in fact uh, listed because of the the fact that we only can afford to sit for so many days. Um, um, anyway, I'm very happy that this this was um, accepted. And I should say this: um, disclosure and transparency is always a good thing, and confession is always a good thing for the soul. The first time I went to Cuba, I was um, in the women's movement in Jamaica um, as a volunteer member, and I believe I was head of the legal section of of uh, of the movement, a Woja. We went to Cuba because we had a, a an Afro-descendant Cuban member, um, and she explained to us the situation in Cuba. Oh, and also of CAFRA, Caribbean Association of Feminist um, um, Research and Actions. It was a joint um, um, group. We, because of the situation there, we decided to collect uh, an, a number of goods and take them to Cuba, and um, but. Ensure that we had control of the goods, um, because we wanted to um, disperse them directly to the people, to the people in need um, of of um, this goods. You know, toiletries, sugar, butter, um, tinned goods, jeans, clothing, all this sort of thing, uh, baby products, and, and necessities. And the first thing is when we arrived, uh, there were, I think, about twelve members who went on the trip, and we had had permission from the foreign ministry, from our foreign ministry, with Cuban foreign ministry, and so on, to take these things, and that we would have control of it. When we arrived at the airport, the, the officers there sought to take control of the goods, and um, I literally had to threaten. International shame and action, and the breach of the agreement that the two ministries had. Anyway, in the event, they, they were locked up in the room safely, and I had the key. And we eventually got them to be sorted out. But the thing that mostly struck me was the discrimination there in the hotel we stayed in. We never saw a single Afro descendant or mixed race person, except they were cleaning floors. And all the waitresses in the restaurants who would receive tips in foreign exchange were white. The people behind the front desk were white. And everywhere we went to, where that was the situation, where they would receive benefits from. Non Cuban person, they were white. And I decided to speak out about this because we would have mini meetings. And and uh, one of our members said to me, Oh Margaret, you must remember that they said they monitor all foreign statements that foreigners make. And I said, I couldn't care to hoots. And I hope if that that president, Fidel Castro, hears what I'm saying, because it is wrong what is happening. Well nothing happened to me. <laughs> so clearly they didn't have the microphone on. And I've also been to Santiago de Cuba, and I noticed there is a greater seems to be a greater proportion of mixed race in Santiago than I, I've seen in Havana because I've, I've been to Havana several times. Um, but there is a the differential is there. So I cannot understand how the state of Cuba can say there is no discrimination. Because it is apparent, it is in your face, and and definitely from your your testimonies today, it has to be dealt with and dealt with front on. And one of the first things, as my sister commissioner says, we have to do is to ensure that the population census records the Afro-descendant population in great detail. Right this, this in, in, in gender and age group and status and so on, everything has to be there. Because if you're not really fully part of the population status, you are a non-person in your own country, right? Because it's more difficult to access any of the services and so on and so forth. So, um, I am going to, um, we are going to, um, Give you time to make closing statements, to focus our minds on what we have to do, and to answer any questions or, or comment on any comments, and so on. Like my running my mouth off. Uh, um, so, uh, uh, how much time do we have? No, see, one45 forty-five. We're supposed to end. What's the time now? One to one, 124, one twenty yes, about that. Okay, let's say 10 minutes uh, and, and then we can close because I think my little sister is hungry. <laughs> <laughs> okay, all right. War, so, war. For lunch and meeting, Hola. so. Bueno, la, a la primera pregunta que hacía la comisionada es sobre las ¿qué normativas que existen acerca de, de la... que pudieran seguir para los aficionados en, en, en el sector laboral, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que, que según el Estado cubano, en Cuba no hay discriminación racial en el sector laboral. Y por tanto y demás, partiendo de eso, no existen normativas para ello. De hecho, no existen... Eh, ...maneras de, eh, eh, de estructurar una denuncia de este tipo... ...porque si no existe eh, discriminación racial o laboral... Eh, ...por, por sentido, es decir, en el sentido laboral, no hay manera de, de, de hacer una denuncia de este tipo. Entonces, esa es la, la, eh, partiendo de esto, es lo primero. Y todo esto proviene de eh, la, pro, la proclamación de la igualdad... ...a partir de, para todos, eh, con el triunfo revolucionario... Y, ...y la no aplicación de políticas afirmativas... Para sectores, eh, para los sectores más marginados y empobrecidos, que en este caso eran los afrocubanos. Y por tanto, los afrocubanos han avanzado en este medio siglo de, en este medio siglo de revolución. Siempre por detrás de los blancos económicamente, siempre en los peores puestos y, en lo, y creciendo marginalmente. Y por tanto, no tienen, no tienen conocimiento de sus derechos laborales. Recuerden que también existe un solo sindicato en Cuba, donde... un sindicato único en Cuba, que es el sindicato estatal a pesar de que existen sindicatos independientes que no son reconocidos y como expliqué son reprimidos por el Estado y no hay manera de, eh, de encauzar de alguna de manera legalmente eh, una, una, eh, una demanda por discriminación laboral si son, realmente son sobreseídas, no hay más decir y los mismos ciudadanos no conocen, no tienen los mecanismos legales para poder hacerlo Sí, este... Con relación a los instrumentos jurídicos, el, el Estado cubano este, ha firmado algunos, en que en este caso está la, la, la Convención para la eliminación de la discriminación racial, la cual ha ratificado y la ha firmado también. Pero el Estado cubano en los últimos años sí ha reconocido en la arena internacional la existencia de discriminación y racismo, ha sido también por la propia presión de la sociedad civil pero aún hay una resistencia muy conservadora por parte del Estado cubano a admitir en la, esfera, en la esfera pública de que hay racismo y discriminación, y una de las cuartadas que utiliza el Estado cubano es que hablar sobre el tema podría amenazar la unidad nacional, o muy más recientemente, también lo encaja en el diferendo Cuba-Estados Unidos, o que, la, o que hablar sobre el tema de racismo y discriminación en la isla también forma parte de un intento de la política de subvención por parte de Estados Unidos hacia la isla. Es decir, hay, hay, aunque al interior de las instituciones cubanas hoy se sean más visibles las plataformas de académicos y de activistas que están tratando de estimular un debate en la esfera pública, todavía hay falta de voluntad por parte del, del Estado cubano en hablar sobre el tema, porque generalmente el escenario para nosotros mismos como sociedad civil se hace muy difícil. Es decir, se hace muy difícil. Ahora mismo, este. Hace unas horas nada más, Berta Soler, líder de, la, de, la, de las Damas de Blanco, tenía una reunión con el relator de Naciones Unidas y no se le permitió la salida del país, este, alegando que tenía que pagar una, una multa. Es decir, a, de, tenía que pagar una multa. Por otra parte, este, también hay tratados principales en materia de derechos humanos, incluido también el de la OIT, a la cual tampoco el Estado cubano le ha dado cumplimiento. Bueno, eh, yo quería referirme a la pregunta que hizo o al comentario de la señora Esmeralda relacionado a la caracterización eh, de los grupos. De afrodescendientes marginados, principalmente los adolescentes, los niños y las mujeres. Bueno, nosotros, eh, como producto de toda esta investigación que estamos realizando a través del Comité Ciudadano por la Integración Racial, hemos estado trabajando en muchas comunidades, como le explicaba al inicio, comunidades marginales en La Habana, que a veces decimos, ¿eh? ¿Y esto existe en Cuba? Pues sí, son las, los llamados llega y pon, como le dicen, donde puedes encontrar. Eh, o podemos ver muchas personas que vienen del oriente de la isla y eh, la niñez allí es totalmente brutal. En, ahí están los niños sin zapatos, los niños no tienen alimento. Y eh, relacionado a la adolescencia, estamos en presencia de muchas niñas que abrazan los 15, 16, 17 años de edad y ya están en condiciones de ser... Bueno, esta, estamos en, la, en presencia de maternidad precoz. Ya ellas están repitiendo el mismo ciclo que han visto o que han aprendido de toda la, la educación, ¿no? Que les queda. Y el gobierno qué hace antes esto, pues nada. El gobierno cubano no llega a esas comunidades. Es más bien la sociedad civil quien ha, está, quien ha estado haciendo un trabajo de entrar en estas comunidades para desarrollar, como les explicaba, talleres y, y todo lo que podemos estar haciendo en ayuda de esto. Eh, buenas tardes. Respecto a lo que decía el comisionado Edwin Solaza, hablando sobre el tema del de acceso a los medios de comunicación y la internet y el tema juvenil, eh, muy rápidamente yo le voy a decir de que, por ejemplo, eh, la, el, el acceso a los medios de comunicación de los afrocuanos es casi nula. Si uno se pone a ver o eh, a, a, a oír la radio, a ver la televisión, eh, hay poca presencia de, de los afrocubanos ahí, y cuando hay presencia de ellos es para ponerlos como delincuentes, eh, drogadictos, marginales y no en otra eh, plataforma. Esto viene una cosa eh, vinculada con la otra, porque había un tema muy, muy importante que hablaba usted sobre la Internet. Ahora hay un gran auge eh, que el gobierno cubano está haciendo un, un gran escándalo con que está dando acceso a, a Internet y es visible. Porque es una internet controlada por ellos, una internet eh, muy, muy lenta y donde la gente no puede acceder a muchos sitios de, de información para poder eh, con, con, con. comparar. Lo otro es que es una internet muy cara en el mundo entero. Todo el que ha salido de eh, viaje en el mundo sabe que la internet es muy barata. Hace. hace poco leí las noticias que. Están poniendo como un gran logro donde se le va a cobrar hasta 105 CUC, que equivale a dos mil y tantos pesos cubanos, eh, por una internet eh, controlada y, re, y, y restringida en las, en las casas de los, de, los, de los cubanos. Y entonces, esto para nada es un, es un logro, por lo tanto, los afrocuanos son los más af afectados con eso, porque son los que menos acceso tienen a los medios de comunicación, son los que menos tienen, tienen acceso a. Eh, labores que sean bien remuneradas y son los que menos eh, posibilidades tienen de poder eh, acceder a, a esto. Todo esto viene ligado también al tema juvenil, donde la juventud no tiene futuro. Una juventud eh, que no tenga futuro en un país es algo como, como nada. Muchas veces la opción que, que tiene es salir del país para buscar un, un, un futuro y eso viene ligado a los afrocubanos. La juventud afrocubana es la más afectada por eso. Porque son los que menos recursos tienen, eh, sus padres son los que menos eh, poder de remuneración tienen, y esto lo afecta en el ingreso a las universidades y poder crearse un futuro. No, solo algo los afrocubanos son eh, minorías en la universidad y mayorías en las cárceles. Um, um, I just wanted to thank you, and i i i, I was remiss. I wanted to comment on uh, um, the gentleman's um, what I it, clearly—it was a theft of your property. Um, when they didn't, they only gave you back your clothes and your wallet, and the rest of the stuff they kept. But I don't know whether it was kept in a state repository or whether it's the officers who pocketed your stuff. <laughs> Well, <laughs> so so. ¿Qué? The political police? Yes, sí, but, but, but they also will <laughs> steal. You know, I mean, you know, why not? They do it. All all countries, some officers steal. So. Mm. What? <laughs> you spoke so fast. <laughs> Uh, hay un artículo en, en la plataforma digital Diario de Cuba que escribí yo, lo entrevisté después de la y que bueno, vimos vieron hay una mm -hmm. que le hice posterior a y donde explica todo y con, sin detalle de toda la de toda la agresión que se le hizo. Mm -hmm. yep. Well, I I I was going to ask for, for you to, to please send us some um, information. Um, um, with, Yes, a lot of information be, because uh, um, this hearing is very important, and also there are other vulnerable groups and effects in creating some vulnerable groups of, of poverty, uh, um, and and lack of training, lack of education, lack of jobs, and so on, um, which, for instance, in relation to women, would lead women into the 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 uh, vulnerable. Uh, Position of engaging in sex work in order to survive and and survive with their children, and secondly to for us to hear more about the treatment of LGBTI persons. If you can give us information about them, and 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 any other matter as soon as it occurs, to please send it us the information, and and the number of times people's properties. Are taken and kept. That we would like to hear about as well. Um, if you could give us that information, because it's the sort of thing that we can include in reports. Uh, um, for the only sometimes the only effective move an international body has of embarrassing a state uh, um, in order to act otherwise. Um, we thank you for your submissions to us and and for. Informing us about what is going on. And I know that the special rapporteur is going to work avidly in relation to the lack of freedom of expression in all its forms in Cuba. Thank you very much. This hearing is at an end. Thank you.